su palabra diciendo: mil gracias yo te doy, Señor. Por mi
Adórele, adórele, mi hermano, dele gracias. Amén. Gracias, gracias, te damos. Oh, te adoramos, te bendecimos. Te damos toda la honra, toda la gloria, toda la alabanza. Sea dada tu nombre, Padre. Nosotros como creyentes te decimos gracias, Señor, por habernos cuidado, por habernos dado vida, por habernos traído tu santo evangelio, Padre, y estar en este día preparándonos para raptarnos, Señor, para sacarnos de esta tierra en un abrir y cerrar de ojos. Nuestros cuerpos serán transformados. Te damos las gracias porque es promesa tuya, Padre. Es tu promesa, es tu palabra, Señor. Damos las gracias y ahora permítelo, Señor, entrar a tu palabra y que tu palabra haga vida en cada corazón. Te lo pedimos por tu palabra, por tu nombre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Vamos a abrir, hermano, el libro de Colosenses. El miércoles estaba leyendo este libro en la oficina y mi hermano Willy también habló de Colosenses 3. Pero el mensaje que Dios me inspiró ese día fue Colosenses 12. Colosenses 2, verso 12. Colosenses 2, verso 12. Leemos en el nombre del Señor Jesucristo. Sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuiste también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la circuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonando todos los pecados. Y el verso 14, mire lo que dice: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Amén. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a día de fiesta, luna nueva o día de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Señor, te amamos, te bendecimos. Te suplicamos, Señor, que esta noche cada hermano, cada hermana pueda encontrarse con su Escritura, pueda encontrarse con tu decreto que tú has anulado, Padre, y has borrado todas nuestras rebeliones. Señor, te amamos y te bendecimos. Que cada creyente, cada hermano y hermana, a través del audio, Padre, a través del internet, que están presentes, Señor, sean ellos encontrándose con tu palabra. Te rogamos por nuestro hermano Vicente, que en este día está predicando en Osorno. Señor, tu Espíritu Santo sea guiándole, sea guardándole, Señor, y nosotros que estamos aquí, estamos creyendo que para ti no hay nada imposible. Oramos por nuestros hermanos del ANCO que están conectados. Oramos por nuestros hermanos, Señor, de Valdivia. Oramos por nuestros hermanos de Copiapó, Señor.
Oramos para que tu Espíritu Santo sea ayudando a nuestra hermana Frecia, a su hija, Señor, a sus nietas, y también ayudando a nuestra hermana Jense. Te amamos y te bendecimos y te damos las gracias para que así, Señor, cada hermano y hermano que no ha podido venir, si están conectados, Señor, seas tú bajando en medio de ellos, ayudando a su familia. Señor, que sea una buena reunión familiar. Te amamos y te bendecimos. Ahora nos encomendaremos en tus manos, en el dulce nombre del Señor Jesucristo. ¿Cuántos estamos contentos esta noche? Amén. Tomamos asiento y estamos agradecidos de que Dios nos haya traído una vez más a este lugar. Estamos contentos porque hoy día dieron de alta a mi hermano Toñito también. Le hicieron un examen, no recuerdo cómo se llama, no encontraron nada, solamente lo que tiene su páncreas. Que están viendo la manera como poder que Dios provea, si Dios lo quiere, con más vida, para que alguien pueda tener la donación de un páncreas. El páncreas es un órgano que principalmente produce la insulina, y ojalá sea una gran bendición, ya que mi hermano también tiene su insulina mala, así que esperamos que Dios sea obrando. Aquí los hermanos estamos terminándole su casita, ahora se lo va a llevar por el momento su nieto o su sobrino, y esperamos que Dios le sea ayudándole y tenga la confianza, la seguridad, que para Dios no hay nada imposible, porque estamos creyendo que hay un Dios. Yo sigo creyendo que Dios le puede dar un páncreas nuevo. Nunca voy a dejar de dudar que Dios es un creador. Amén. Si Dios creó un cordero donde no había cordero, amén, ¿podrá crear un páncreas? ¿Podrá crear un órgano nosotros? A mí los médicos especialistas me dijeron: señor Flores, le tenemos que dar una mala noticia, que usted, la única manera que quede bien de sus amígdalas es que se opere. Pero debido a su edad, riesgoso, porque es más problema operar a un viejo que a un nuevo. Así que le dije, bueno, dejémoslo tranquilito. Amén. Y yo doy gracias a Dios porque él es el gran sanador. Un día llegué aquí a este lugar con cerrado, no podía hablar ni predicar. Y yo dije, bueno, si aquí en el altar he de terminar mi jornada, bueno, qué mejor, ¿no? Un hermano, Paulo Quidel, vino a conversar un tiempo conmigo cómo podía hacerlo para trabajar y ayudar a mi hermano Humberto Muñoz. Le expliqué lo que tenía que hacer y él empezó a trabajar con él y empezó a predicar, y un día murió en el púlpito. ¿Amén? Ustedes pensarán una muerte tonta. No, es una muerte victoriosa. Porque los creyentes no debemos tener miedo a la muerte. Amén. Pablo sabía que iba a morir, pero él dijo: oh aguijón, ¿dónde está tu muerte? Oh sepulcro, ¿dónde está tu victoria? Él sabía que dice la escritura: porque ya yo estoy para ser sacrificado. Entonces no era un creyente que tenía miedo, no era un creyente que estaba temeroso de morir. Era un creyente que sabía que si moría, estaba todo bien. Porque el camino al otro lado no se para solamente a la muerte. Pero nosotros en este cuerpo que estamos aquí en esta vida, siempre tenemos un problema y nos hacemos
nos cuestionamos y no tenemos seguridad, mi hermano, de que en el Dios que estamos creyendo es el mismo Dios que un día murió. Y Él resucitó al tercer día. Entonces nosotros tenemos que estar creyendo que si nos hemos bautizado, dice que con Él ya hemos sido resurrectos. O sea, potencialmente en nuestra vida, resurrección está caminando. Porque hemos tomado este nombre que es sobre todo nombre, hemos tomado el nombre del Señor Jesucristo. Entonces, los creyentes, cuando los médicos le dicen alguna cosa, se sienten mal. Pero recuerden que se siente mal en la carne. Pero nuestro espíritu debe sentirse gozoso. No están todavía muy. No están muy convencidos. Amén. Y así llegué un día aquí, mi hermano. Hay varios testigos aquí en esta mañana, en esta noche, de que Dios es el gran sanador. Así que yo los quedé mirando a ustedes y ustedes me miraron a mí y ustedes se pusieron a orar por mí. Y luego sentí un fuego que bajó, mi hermano. Bajó hacia abajo y se fue. Y ese día prediqué creo que 2 horas y tanto. Oh. Y de ese día que no me enfermaba hasta el domingo. El domingo estuve ahí con una picazón al medio, no me dejaba hablar. Y después yo viendo el mensaje en la casa, fueron 2 horas y tanto de lo que estuve hablando al principio, y después lo complementé con la cita del profeta. Pero damos gracias porque estamos experimentando que para Dios no hay nada imposible. El gran sanador está aquí. Amén. ¿Lo cree de verdad? Usted, mi hermano, cuando tenga dudas, cuando tenga problemas, en usted tiene que creer que Dios, el gran sanador, está en usted. Y debe usted, quizás yo, este es el tiempo mío más peligroso, en el cual no puedo doblar las rodillas, pero junto a mis 2 manos y me tiro y puedo doblar las rodillas para orar. Es un tiempo muy pesado para mí, hermano. El tiempo de lo frío, el médico me dijo una vez, huesito está frito. El 93 me dijo estas palabras, me pegó en la espalda porque era un médico chiquitito, bien divertido. Me dijo, está frito, hijo. Tenéis reumatismo. Y te voy a decir al tiro la verdad, el reumatismo no se sale porque va a la médula del hueso. Así que apróntate, porque van a llegar los años que se den a las manos o a los pies. Y ya han pasado del 93 hasta hoy, y hoy día lo puedo experimentar verdaderamente que las rodillas, las piernas, a veces no se pueden ni andar. Pero aquí estamos. Yo me hinco, luego pongo mis manos en la rodilla hacia abajo y clamo, y después salgo caminando. Amén. Amén. El creyente no debe tener miedo. El diablo lo puede asustarlo. Amén. Y además también usted tiene que pensar para los hermanos que están aquí, que si usted va a un médico o va a un iriólogo, y el iriólogo le dice a usted todo lo que tiene la enfermedad que están por venir, se la ve en el ojo. Y un día el médico empezó a examinarme y me dio una enfermedad otra vez. Y al final me gustó una. Me dijo, usted tiene problemas en sus caderas, me dijo, y en sus vértebras. A ver, camine. Ah, sí, era verdad. Es chueco. A ver. Me llevó una máquina y me encontró una pierna más corta que la otra. ¿Ves que era chueco? Entonces en las caderas van sufriendo. Entonces le damos gracias que lo que nos diga el médico nos dice para bien. Porque eso nos ayuda para arreglar y encomendarnos a Dios
que nuestra vida está en las manos de Dios. ¿Cuánto lo creen, mi hermano? Y estaba inquieto, mi hermano, varios días ha estado en mi corazón, en mi mente, ha estado esta cita que toqué tiempo atrás, que somos propiedad del Dios viviente. Y me ha sonado y me ha dado vuelta y vuelta. Y leyendo esta escritura el miércoles, me encontré, mi hermano, que dice, sepultados con Él. Amén. Porque cuando venimos al Señor, venimos a sepultarnos, a morir. Sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también, en el cual fuisteis también resucitados con Él. O sea, quiere decir que yo ya resucité con Él. Estando aquí en vida, usted tiene que creer en el cual fuisteis resucitado con Él. O sea que ya 2000 años atrás, mi cuerpo ya resucitó, mi hermano. ¿No lo cree mucho? La Biblia dice que Él nos ha vuelto al pastor y obispo de las almas. Entonces, cuando la Biblia nos está hablando, usted tiene que creer que para Dios no hay nada imposible. Amén. El problema está en usted y en mí, que lo creamos y que le demos vida a esa palabra. Usted y yo, que lo Dios lo tiene aquí sentado esta tarde y aquí me tiene a mí repitiéndole, mi hermano, usted tiene que estar creyendo que esa escritura es para usted. Entonces, cuando el diablo lo tenga enfermo, usted dice, en el cual yo ya fui resucitado. Aunque muera antes que venga la resurrección, yo voy a resucitar. Porque potencialmente en mí hay resurrección. Porque he recibido el bautismo en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Entonces, el diablo puede venir a la tierra de nadie, condenarlo. El diablo puede venir a la tierra de nadie y asustarlo. Pero mire el verso 14 lo que dice, mi hermano. Y ojalá lo agarremos. Anulando. Amén. El acta de los decretos que había contra nosotros. Creo que es un libro, no recuerdo qué libro es, pero Zacarías, que dice que hay un libro de memoria. Amén. En el cual todo lo que hemos hecho en esta tierra está registrado. Amén. Y si ese libro de memoria está todo registrado, cuando vino Cristo, dice, anulando el acta. Amén. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria. Amén. Que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Amén. Por eso todo creyente no debe mirarse a sí mismo. Debe mirar lo que Dios hizo en el Calvario. Y cuando se mira a sí mismo, verdaderamente va a haber cosas que están, cosas que no las puede dejarla. Pero tiene que estar creyendo que en cualquier momento las va a dejarla. Porque Él ya decretó. ¿Y por qué decretó o anuló? Porque dice, le voy a leerle un poquito si tengo tiempo. Dice que somos propiedad del Dios viviente. Y nadie puede declarar nada nulo sobre un decreto de Dios, mi hermano. Usted y yo
Dios nos decretó propiedad del Dios viviente desde antes de la fundación del mundo. Antes que el diablo colocara cualquier cosa en nosotros, ya éramos propiedad de Dios, mi hermano. Amén. Y como propiedad de Dios, mi hermano, hoy día nos damos cuenta de dónde estamos y decimos, diablo, hasta aquí nomás. Anulando, la Biblia antigua dice, rayendo, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio. Amén. O sea, no hay ni un diablo que te pueda cruzar. Amén. El diablo puede venir a acusarte, pero tú puedes pararte frente a él, decirle verdaderamente, has hecho lo que has querido conmigo. Amén. Pero te quiero decir hoy día que ya terminaste ya. Ahora es un creyente tomando posición de lo que Dios le ha dado. Dios nos ha dado ciertos derechos. Dice su siervo que cuando usted y yo entramos al reino, tenemos derechos. Y hay derechos que están con nosotros. Y dice otro mensaje también, dice Dios nos ha dado una chequera. Y en esa chequera está firmado el nombre de Jesucristo. Es cosa que usted ponga lo que necesita. Amén. ¿Cuántos están contentos, mi hermano? Le damos gloria. Le damos la honra. Mire usted, mi hermano. Ahora, en el mensaje de manifestación del Espíritu, ahora, cuando Jesús murió en el Calvario, Él resolvió la interrogante del pecado para siempre ante el Padre, porque Él era un sacrificio perfecto por nuestros pecados. Amén. Él fue nuestro pariente redentor. Por eso que yo tomo de Juan 17... y digo, Jesucristo es mi hermano mayor. Ya no lo cree mucho. Tengo un hermano mayor que ya venció. Amén. Ahora, cuando Jesús murió en el Calvario, Él resolvió la interrogante del pecado para siempre ante el Padre, porque Él era un sacrificio perfecto por nuestros pecados. Amén. Él fue nuestro pariente redentor. Fue pariente y también fue redentor. Pariente en cuanto a la carne. Redentor porque vino a pagar un precio y a redimirnos. Ustedes estudiantes de la Biblia saben de qué estoy hablando, como vos, cuando Él tuvo que ser un pariente redentor para redimir la propiedad perdida de Ruth. Y Él tuvo que hacer un testimonio público. Y entonces todo lo que Ruth tenía le quedó a él cuando redimió todas las posiciones de ella. Amén. Y él, desde luego, él tuvo. Y cuando él redimió a Noemí, él obtuvo a Ruth, la cual es un tipo de la novia gentil. Y así, pero él era un pariente redentor. Amén. Era un pariente redentor. Ahora Dios
quien es en espíritu, se veló a sí mismo en un cuerpo de carne, el cual fue su Hijo, Cristo Jesús. Y Dios estaba en Cristo, reconciliando al mundo consigo mismo. Y se hizo pariente, ¿ve?, a los seres humanos. Porque vino carne y hueso, tal como tú y yo, mi hermano. Amén. Y se hizo pariente a los seres humanos para sufrir el castigo que él había puesto sobre los humanos, él mismo. Y él se hizo pariente redentor. Amén. En otras palabras, como esto, fuimos puestos en la casa de empeño del diablo. Y Jesús pagó el precio. Y nos sacó. Amén. Amén. Ve, el precio ya fue pagado. Ahora, cuando Jesús murió en el Calvario, él salió todo pecador en el mundo, o que estaría en el mundo, en lo que a Dios respecta. Amén. Entonces, esta tarde, yo quiero decirle a todos los hermanos y hermanas que no tenemos para qué estar sufriendo. Él pagó todo. Amén. Si estamos sufriendo es porque estamos en la carne. Pero el Espíritu tiene que ser mayor que la carne. En el mensaje Pecado Imperdonable dice: luego el diablo mira sobre ese sello. Este es el verso que toqué unas semanas atrás. Pero él no puede llegar a él. Amén. Predicando el mensaje, el sello de Dios. Y tomé apunte, mi hermano, y ahora lo encontré de nuevo, ¿ve? A él. Dice, él lo puede importunar. Aleluya. Le puede zumbar. Aleluya. Le puede arguir. Pero no puede llegar a él, correcto. Él no lo puede agarrar. Porque hay un sello de Dios que se lo prohíbe. Aleluya. Le prohíbe que lo toque, porque es la propiedad privada de Dios. Alguien en el cual Dios lo ha sellado con el Espíritu Santo. No hay ni un diablo que lo vaya a tocarlo. Amén. Esa es la propiedad privada de Dios. Aleluya. Sí, Señor. Entonces, ¿qué es lo que decíamos en el sello de Dios? Que cuando Dios sella ese corazón, el diablo queda sellado afuera. Y ya él nomás no entra nunca más con razonamiento. Nunca más puede meter duda. Nunca más puede hacer caer en pecado a un creyente. Porque ya ese corazón pasó a tener la propiedad privada del Dios Altísimo. Y nadie puede meterse donde hay propiedad privada. Amén. Aunque él quiera traerte problemas, aunque él quiera arguir, aunque él quiera zumbarte, aunque él quiera hablarte, miles de demonios te pueden hablar que tú no vas a ser salvo, pero hay algo adentro que dice que sí. Hay muchas personas, por no decir creyentes, que a veces están enfermos porque en su mente están enfermos. Porque en su mente creen estar enfermos. Y no aprenden a contrarrestar esos demonios que les vienen a hablar de enfermedad. Hay muchas personas que viven acomplejadas y viven con problemas que nunca van a vencer. Pero tienen que creer en esta noche. Amén. Que hay un Dios que pagó ese pecado. Tienen que creer esta noche que hay un Dios que anuló ese decreto. Quizás yo
o alguien, pues no, esta persona nunca va a cambiar. Eso es lo que yo digo. Pero Dios anuló ese decreto. Amén. Amén. Despierte, hermano, y dele gracias a Dios que aquí estamos porque Dios nos tiene aquí, mi hermano. Ninguno de ustedes está aquí porque quiere venir. Dios lo ha traído. Mi hermano Pérez, que está aquí, Benjamín, parece que es, o Patricio, que con su esposa han pedido congregarse en este lugar. Yo le digo, no, no hay ningún problema. No hay nada que le impida. Aquí somos libres. Pero con el Espíritu Santo. Amén. ¿Cuánto quiere ser libre? ¿Lo cree realmente? Porque Dios, Dios es nuestro amparo. Dios es nuestra fortaleza. Pero el diablo siempre va a decirte a mí, por ejemplo, ah, no, si el médico te decretó ya este asunto, el 93 me decretó reumatismo a la cintura, pues yo trabajé más de 30 años en el agua, mi hermano. Entonces el diablo me dice, ah, nada, está liquidado, guachito, ya te tengo. Pero todo depende del lado que usted se pare. Yo trabajé de los 11 años en el agua, hermano, hasta el 93. Y temporada de 5 o 6 meses en agua, mi hermano. Y trabajé 2 temporadas en agua, las más heladas aquí en Colina, mi hermano. Terrible. Pero con el agua hasta aquí, hasta aquí, hasta aquí, hasta aquí nomás se puede trabajar, hermano, en el agua. Pero yo no estoy creyendo en lo que el médico me ha dicho. Estamos creyendo en un Dios. En un Dios que saca todo eso, mi hermano. Y si alguna vez viene un aguijón que me hace caer, que no puedo andar, bueno, por algo será. Será para que ore más, para que clame más, será para que desee más a Dios. Amén. ¿Cuántos lo creen con todo su corazón? No, el diablo los tenía perdidos, mi hermano. Tenía decretado que lo iba a terminar con nosotros. Pero cuando salió el decreto de Dios, ya no hay problema. Dios anuló todo decreto de maldad, mi hermano. Dios anuló todo decreto de enfermedad. Él dice, no lo puede agarrar. Que me gusta esto, mi hermano. Porque hay un sello de Dios que se lo prohíbe. Por eso que todo creyente debe estar deseando que su corazón sea sellado. Que ese lugar que Dios dejó ahí en el corazón, más allá de este movimiento diástolicista, lo que se llama, boom, 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 bam, está bombeando. Más allá dejó una habitación. Y Él quiere tomar lugar. Yo me pregunto esta noche, ¿le darías tú ese lugar a Él? Y cuando tú le das ese lugar a Él, Él toma ese lugar, mi hermano, y nunca más el diablo te va a volver a hacer caer. Amén. Porque dice, Él no lo puede agarrar. Entonces, ¿cómo un creyente bautizado con el Espíritu Santo lo va a hacer caer? No puede. No puede. Porque cuando Él vino a la tierra y se metió
en un óvulo de carne, fue la plenitud de Dios colocándose en carne. Y Él nunca cayó. Nunca falló. Nunca mintió. Nunca tomó una mujer. Nunca se enojó. Por eso que Dios entrando adentro es imposible. La única manera que alguien caiga es porque Dios, ese corazón no ha sido sellado. Ese corazón no ha sido sellado. Y estamos hablando aquí de corazones sellados. Estamos hablando aquí con corazón sellado. El diablo no lo puede agarrarlo. El diablo no puede hacerlo retroceder. Porque su siervo dijo que aunque en la iglesia todos no lo querían tenerlo, yo estaría afuera escuchando la palabra. O sea que sí, que un creyente nunca se va a enojar, mi hermano. Un creyente nunca va a hablar mal de su hermano. Un creyente nunca va a desear algo malo. Un creyente siempre está mirando a Cristo. Porque Cristo es el que toma el control. No es el hombre. El hombre todo lo echa a perder. Pero Cristo es verdadero. Pero me gusta esta expresión. El diablo, él no lo puede agarrar. Puede ir por un lado, por otro lado, por otro lado. No lo puede agarrar. Porque dice bien su siervo en el mensaje de la brecha. Que el diablo queda sellado afuera. Ya no tiene la puerta abierta. Ya no entra y sale. Entra y sale. No, está. Cerra la puerta, mi hermano. Este es un creyente, mi hermano, que va a eternidad. Digan lo que digan, él sigue adelante. Ese creyente no está mirando al hermano, ni está mirando a la hermana, ni está mirando al predicador, ni está mirando a los diáconos, él está mirando a Cristo. Amén. Oh, dígame a mí esta noche. ¿Cuántos están contentos esta noche? Yo quiero dejar bien claro esta noche que él no lo puede agarrarlo. Amén. Porque usted ve hoy día pastores cayendo en adulterio. Y usted dice, tremendos hombres cayendo en adulterio. Tremendos sacerdotes cayendo quizás en pedofilia o fornicación. Porque no se casan con las mujeres. Y cayendo en tanta cosa, mi hermano. Y dice, ¿cómo puede ser posible? ¿Qué hombres que se consagren tanto? ¿Qué hombres que se dediquen tanto? ¿Cómo caen? La única manera que alguien caiga es que no tenga el sello de Dios. Dígame que no es verdad. Con el sello de Dios, el diablo no te puede agarrar. Porque él está mirándote, te está observando, te viene a tentar, pero no puede agarrarte. Gloria a Dios, gracias Padre. Él sabe que hasta aquí no más puede llegar. Te busca por otro lado, te busca, pero no. Él sabe. Los demonios, ¿quiénes conocieron a Jesús en su día? ¿Va a decir que fueron los sacerdotes? ¿Me va a decir que fueron los fariseos? ¿Me va a decir que fueron las personas? No lo conocieron. Pero los demonios lo conocieron. Los demonios conocieron a Jesús mejor que la gente. Ay, me gusta esa escritura. Cuando él atravesó antes endemoniado, mi hermano. Y todavía ni llegaba, mi hermano, iba caminando. Y esos demonios comenzaron a hablar. ¿Por qué has venido antes de tiempo?
¿No sabe usted lo que me gusta esa expresión? Que esos demonios sabían que Dios, Jesucristo, estaba viniendo a él antes de tiempo. O sea, cada demonio tendrá un tiempo que te va a causar problemas. Una enfermedad es un demonio. Pero toda enfermedad tendrá su tiempo. Y estos demonios no era la persona hablando, era la legión de demonios. Hermano, y quiero que me entienda, todo ese pueblo, todo esa población, podrían haber estado contentos, mi hermano, saltando de alegría de ver a este hombre que lo habían desnudo, lo habían revolcándose con la cantidad de demonios que lo tenían, lo atormentaban. Esa cantidad de gente podía haberse alegrado, podía haberse sentido maravillado de ver a este hombre que era sano. Pero este demonio, cuando se dieron cuenta que Jesús venía para sacarlo antes de su tiempo, ellos mismos pidieron irse a los chanchos. Y dice la Biblia que eran como 2,000 demonios. O sea, 2,000 chanchos. Un demonio por cada chancho. Y los chanchos, que son tan cochinos, pero que su carne es tan rica, no soportaron un demonio. Quiero que entienda bien esta noche. Estos chanchos, que pueden ser más chanchos que yo, que tú. Amén, amén. En cambio, estos chanchos sucios no aguantaron un demonio. ¿Y tú cuántos demonios aguantas a veces? Aguantas más demonios que los chanchos. No, se me enoje alguien. No se me enoje alguien. Estamos viendo la realidad que nos toca. Porque allá en ese hombre habían 2,000 demonios. Y esos 2,000 demonios pidieron irse a los chanchos. Y los chanchos, mi hermano, corrieron, se sintieron atormentados, se sintieron perturbados y prefirieron morir, mi hermano. Se tiraron al barranco, murieron. Pero no le dieron lugar que esos demonios tomaran posición de ellos. Y el pueblo, en vez de estar contento, ¿saben lo que le pidieron a Jesús? Que se fuera. Qué triste realidad. Y quizá usted no quiere sacar sus demonios afuera, pero quiere que eso se vaya luego. Prefiere adornar sus demonios. Adornar ese demonio llamado llamado vestimenta, podemos decir. Sí, Señor, amén. Voy a colocar un ejemplo. Estos días tuve una joven en la casa, le pregunté, oye, le dije yo, ¿te saca las cejas? Sí, me dijo. Ese es un demonio. Es un demonio que una jovencita o una vieja se mira al espejo y esté sacándose las cejas. Porque cuando Dios te creó, te creó. Señor, amén. Es un demonio. Es una vanidad de vanidades. Sería un demonio que yo fuera hoy día a mi casa y tomara champú, me tiñera el pelo.
porque Dios, Dios me creó tal como soy. Para que aquí se tiñen el pelo. Es un demonio, mire. Y esos chanchos no aguantaron un demonio. Ahora, ¿quién es más chancho que chancho? Miremos al espejo. El espejo aquí es la palabra. Mirémonos cada uno aquí entre la palabra. Si su siervo dice que un creyente sellado es propiedad del Dios viviente y no hay diablo que lo pueda agarrarlo, ¿y por qué hay diablos que lo tienen agarrado? Oh, ¿por qué vemos la iglesia del Dios viviente que estamos en la hora más gloriosa, más maravillosa? Vemos todavía demonios agarrando nuestros cuerpos. Amén. Pero esos chanchos, a mí me gusta la expresión, no de chancho, hermano. Me gusta, esta es la expresión que me gusta a mí. Y eso a mí siempre me ha conmovido, mi hermano. Y yo creo que un día vamos a llegar a esa misma etapa. Quizás vamos a ir caminando y alguien no va a soportar nuestra presencia. Porque será Dios en pleno camino. Así que cuando venga la transformación de nuestros cuerpos, será un tiempo que la gente no lo va a soportar. Es un tiempo glorioso para el creyente, pero un tiempo de juicio para el que se queda. Ellos verán en nuestras vidas y no van a soportar vernos caminar, porque los demonios se van a asustar. Yo miro esa etapa de Pedro caminando y su sombra pasando y los enfermos siendo sanados. Pero me miro yo, o me mira usted, o se mira usted, y no pasa nada, mamá. Y los creemos el hoyo el que quema el Señor. No somos nada, mamá. Pero vamos a llegar a ser más que la nada. Porque Él pagó un precio. Amén. Sigamos con los chanchitos. Está bueno, ¿eh? Amén. ¿A cuánto le gusta la carne de chancho aquí? Amén. Amén. No me decís que no es. Hermano. Pero el chanchito tú lo puedes lavarlo, puedes limpiarlo. Dice su siervo, quizás le podemos colocar corbatita, mi hermano. La camisa del día viernes, la corbata, partó. Y lo llamo a la iglesia, mi hermano. Pero apenas encuentre un charquito. ¡Ah! ¡Oh! Apenas sienta la música allá afuera. Los pies se le van para bailar. Tenemos que darnos cuenta que hay dos naturalezas caminando. Pues yo digo esta noche, digo con todo mi corazón, ¿crees tú que Dios te va a hacer libre? Es cosa que tome lo que dijo su siervo. Lo que dice aquí, perdón, en Colosenses. Y creo que el pastor de Colosenses, o el encargado de Colosenses, era Arquipo. Dice, anulando el acta de los decretos que había contra vosotros, que nos era contraria
Entonces, ¿cuántas cosas aquí en esta tarde en nuestra vida no están siendo contrarias? Y quizás tú no has visto que ya Dios pagó un precio. Por eso que lo sorprendente y lo más sorprendente que nosotros encontramos, que a veces una hermanita puede estar 10 años congregándose y de repente se enojó y pasó un mes y ya está usando pantalones. Nos sorprende que a veces un hermano ha tenido tan buen testimonio, ha tenido tantas maravillas y ya al mes o al dos meses ya está con otra mujer. Nos sorprende cuando de repente tú te encuentras con un hermano en la calle y lo ves fumando. Y fue uno que pasó a las aguas, se bautizó y dio testimonio. Y un hermano de ellos anduvo conmigo y quería ser misionero. Y este hermano, cuando él quería ser misionero y quería dejar, le dije yo, primero tu casa, déjala ordenada, compra el terreno, hazle la casa a tu esposa y después veremos. Oh, entusiasmado conmigo va a salir. Pero ¿dónde cayó, hermano? Se descuidó y ya estaba dejando a su esposa de lado. Y estaba con otra. Estos días lo pasé a verlo. Quiero que me entienda. Hemos tenido creyentes de esa manera. Pero ¿habrán creyentes verdaderos? ¿Habrán verdaderos creyentes que diremos, sí, es la verdad? Tu palabra es la verdad. ¿Podemos decir, mi hermano, que Dios no miente? Ellos podrán decir que Dios miente, pero Dios no miente. Dios es verdadero. Dios dijo algo y Él lo cumple. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Lo que sucede es que el creyente no ha sabido pararse, no ha sabido tomar sus promesas, no ha sabido mirar la palabra y agarrarse de la palabra. ¿Ve? Luego el diablo mira sobre ese sello. Ah, mira sobre ese sello, porque él puede mirar, puede entrar a tu mente, puede venir y saber lo que está, pero él dice no puede llegar a él. O un tiempo que estaba la puerta abierta, entraba y salía. Amén. Gloria a Dios. Él lo puede importunar, le puede zumbar, le puede arguir, pero no puede llegar a Él. Correcto. Él no lo puede agarrar porque hay un sello de Dios que se lo prohíbe. Aleluya. Le prohíbe que lo toque. Esa es la propiedad privada de Dios. Y el diablo, cuando no puede agarrarte a ti, ve tu familia. Ve tus hijos, ve tus hijas. Cuando yo salía al campo misionero más que ahora, ¿qué les decía a ustedes? Cada vez que uno sale, debe ir preparado, orando. Porque Dios va a atacar siempre a más débil. Y a veces llegaba acá y el hermano me decía, hay dos hermanos que han caído en esto. El diablo ataca al más débil. O al más viejo. Ese viejo remolón, mañoso, soberbio, que cree que la sabe toda y no sabe nada. Lo sabe todo, pero no sabe nada. Dígame amén. Domina todo, mi hermano. Toda la Biblia, todos los mensajes, pero acá, nada. Amén. Oh, Dios nos ayuda a todos. ¿Cuánto estamos creyendo esta noche, mi hermano? Que Él pagó, anuló todo. Espero, si Dios nos da más días de vida aquí en esta tierra, en los días que estemos aquí en esta tierra,
Espero que ustedes me vean a mí y yo quiero verlo a ustedes parados en la palabra. Amén. Pero debemos estar aquí esta tarde dándole gracias. Gracias, Señor. Porque tu palabra dice que no hay ni un diablo que pueda agarrar a uno sellado con el Espíritu Santo. Porque tu palabra dice que tú anulaste el acta de los decretos que había contra nosotros. Que nos era contraria. O sea, no teníamos cómo defendernos. Quitándola del medio y clavándola en la cruz. Amén. Amén. Y hay una escritura sobre esa misma que la tengo aquí anotada. El 15 de Efesios 2, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresado en ordenanza, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en uno solo, en un solo cuerpo, matando en ella, ¿qué dice? Las enemistades. Amén. ¿Lo leyó bien? ¿Cuántos pueden creer que su palabra? Amén. Yo lo creo, Señor. Amén. Dios es un Dios real y verdadero. Tómela cuenta el 14 de Colosenses 2. Tómelo con Efesios 2:15. 14 dice: anulando el acta de los decretos que habla contra vosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Amén. Efesios 2 dice: aboliendo, sí, Padre, en su carne las enemistades, sí, Señor, la ley de los mandamientos expresado en ordenanza, para crear en sí mismo de los dos un solo. Amén. Hoy día hay dos. Pero debe crear uno. Amén. Por eso dice el profeta en un mensaje, creo que la edad es, cuando esta iglesia llega a conocer que están los dos espíritus obrando dentro de la estructura del cuerpo cristiano, ella será, dice, un ejército invencible. Porque él se va a dar cuenta que en su vida están los dos obrando. Y él se va a dar cuenta de que hay uno que es mayor que el otro. Y él está dándole siempre gracias. Gracias, Señor. Porque sé que todo en un momento va a terminar. Toda esta batalla de enemistad, toda esta batalla de carne, toda esta batalla de familia, en un abrir y cerrar de ojos lo va a terminar. Tenemos hijos en batalla. Tenemos hijos donde el diablo está destruyendo su matrimonio. Tenemos hijos donde en el matrimonio tenemos problemas. Distintas clases de problemas. Pero sabemos que un día eso se va a terminar. Oh, si no pueden creerlo, mi hermano. Yo lo creo con todo mi corazón. Yo creo que un día Dios va a terminar toda esta batalla. Puede traernos problemas, ¿no? El diablo quiere ponernos quizás flojos y para descreer lo que su palabra dice. Pero Dios prometió algo y Él lo va a cumplirlo. ¿Crees tú? ¿Crees tú? Pero el diablo quiere hacerte creer que no. Que tu familia la tiene dominada, la tiene gobernada. Pero el problema es que el creyente, el que está, el que tiene que creer. Diablo, estás derrotado.
por qué? ¿Y por qué ese creyente? ¿Y por qué ese creyente puede decir esa palabra? Porque él sabe que él estaba igual. Y él tiene la revelación que ese diablo no puede hacer más en él. Y él puede pararse frente a ese diablo y retarlo sin que hable la palabra. En el Espíritu lo puede hablarlo y decirle. Mirar sus hijos, su familia, mirar que el diablo los tiene agarrado y usted pararse delante de ellos. Mira, diablo, aunque los tengas así, de todas maneras son míos. No importa lo que tú hayas hecho, esa simiente es mía. Amén. Amén. Todo creyente tiene que aprender a enfrentar a su enemigo. Porque sabe que ese enemigo, llamado diablo, es un espíritu. Y él ha querido agarrarlo y no ha podido. Por eso dice la Escritura, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresado en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Amén. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo. Amén. Un solo cuerpo. En un solo cuerpo. Aleluya. Matando en ella. Amén. Las enemistades. Así que le dan gracias. Le damos la gloria. Amén. Entonces podrá pararse usted esta tarde y decir, el que comenzó la buena obra, él la va a perfeccionarla. Quizá mi cuerpo, tu cuerpo esté a media, pero él la va a perfeccionarla. Pero aquí estoy como creyente. Tengo miles de batallas, pero estoy como creyente. Aunque el diablo me haya derrotado, pero estoy aquí parado. Estoy venciendo a mi peor enemigo, que soy yo mismo. Amén. Porque mi peor enemigo no es mi hermano, soy yo mismo. El diablo quiere que tú no te congregues. El diablo quiere dejarte en casa. El diablo quiere dejarte metido, postrado. Pero tú estás parado aquí en esta tarde. Y si el diablo te he derrotado. Amén. Amén. Pongámoslo de pie, mi hermano. Dele gracias, mi hermano. Dele la gloria. Dele la alabanza. Amén. Oh, gracias, gracias. Oh, alábele, alábele, mi hermano. Amén. Seamos muy agradecidos. Oh, tan agradecidos. Dios, este Dios está vivo. Amén. Eres el mismo ayer, hoy, por los siglos. Amén. Mira, Juan, yo soy el que estaba vivo y estuve muerto, pero ahora vivo por los siglos de los siglos. Aleluya, no tengan miedo, Juan, yo soy. Aleluya. Oh, te damos gracias. Te damos la honra, te damos la gloria. Te damos la alabanza, Señor. Oh, somos un pueblo a veces decaído, pero tú nos levantarás, Señor. Nos levantarás y nos darás fuerzas. Podemos decir, renueva nuestras fuerzas como el águila.
Aleluya. Gracias, dele gracias. Alábele, dele gracias. Dele la gloria. Dele la honra. Dele la alabanza. Oh, aleluya. Gracias. Gracias, Señor Jesús. Te amamos y te bendecimos, Señor. Oh, estamos más que agradecidos, Padre. Oh, cada creyente te da las gracias. Cada creyente alabamos tu santo nombre. Te damos las gracias. Porque ante este sello de Dios no hay nadie que te pueda hacer frente. Oh, levántanos como propiedad privada tuya, Padre. Como propiedad del Dios viviente, que nos demos cuenta que tú pagaste un precio por mí, Padre. Tú pagaste un precio por mi hermana. Pagaste un precio por nuestras vidas. Aunque era difícil que pudiéramos cambiar, pero tú no has cambiado, Padre. Que tú pagaste un precio y tú has prometido, Señor, sellar nuestras almas. Aleluya. Arrepentíos y convertíos. Aleluya. Porque vendrán tiempo de refrigerio. Oh, aleluya. Habrá tiempo que nada nos atormentará, Señor. Mira, Señor, ese endemoniado, salieron 2,000 demonios. Y esos 2,000 demonios se fueron a los chanchos, Señor. Y los chanchos no aguantaron esos demonios y se desbarrancaron, Padre. Y esos hombres estaban muy apenados, Señor, porque habían perdido 2,000 chanchos. Pero no estaban contentos que tú habías sanado a un creyente. Tú habías sanado a un hijo de Dios, a uno que estaba atormentado, lleno de demonios, Señor. Te ruego esta noche, Padre, cualquier demonio que nos esté atormentando, sácalo de nosotros. Que nos podamos parar en fe, Padre. Oh, en fe creyendo. En fe creyendo. Que para ti no hay nada imposible. Que lo imposible para Dios no lo hay. Gracias, gracias, gracias. Oh, alábele, 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 mi hermano. Dele gloria. Dele alabanza, mi hermano. Por su palabra, por su santa Biblia, por sus escrituras. Que podamos decir, porque son nuevas cada mañana. Y porque su palabra viene para renovarnos. Viene a renovar nuestra mente. Viene a renovar nuestro entendimiento. Oh, aleluya. Alábele, hermano. Amén. Oh, gloria a Dios. Cantemos este corito que está tocando mi hermano. Aleluya.
Padre, te damos las gracias. Al salir por estas puertas, tu Santo Espíritu vaya con nosotros. Nos cuide, nos libre de toda potestad. Ayúdanos, hermanos, hermanas. Tu Santo gracia sea bajando cada uno de nosotros. Te lo pedimos en el dulce nombre del Señor Jesús. Amén. Vamos cantando ese antiguo Un Paso Más de Fe. Un paso más de fe, un paso más, un paso más, un paso más. Adelante, hermano, adelante. Contento, mi hermano. Amén. Cantando al Señor. Aleluya. Aleluya. El domingo nos encontraremos aquí, mi hermano, a las 9 de la noche.